Se espera que más de 1.600.000 personas se movilicen en transporte público, el cual funcionará durante 24 horas continuas. Además, se levantará el pico y placa para taxis desde el 4 de septiembre. Las rutas de las comunas podrán cambiar el recorrido para dejar a los pasajeros cerca al lugar donde se oficiará la misa campana. Que cada una de las personas que vaya a ir a este evento de la Misa del Santo Padre, utilice siempre el transporte público. Y también queremos hacer un llamado muy especial y es que a la salida de la Misa del Santo Padre seguramente se van a presentar algunas congestiones, vamos a tener que hacer algunas caminatas y que cada una persona se vaya preparado. Para eso. A partir del jueves 7 a las 7 de la mañana se efectuará un cierre vial de la carrera 70 entre las calles 9 y 26B. Además, habrá cierres graduales en los recorridos del Papa Móvil. El desplazamiento que haga el Santo Padre en cápsulas va por unas vías como normalmente se hace el desplazamiento de cualquier eh, por ejemplo, caravana presidencial. Entonces se va cerrando eh, por el momento que vayan pasando, inmediatamente se va abriendo la vía posteriormente. La terminal de transportes del sur suspenderá operaciones desde el viernes 8 de septiembre a las 2 de la tarde hasta el 9 a las 12 de la noche. Por esta razón, los buses de servicio intermunicipal cambiarán los sitios de salida y de llegada.